Patojos, buenas noches. Estamos en sección D, ¿verdad? Sección Sección C, C. licenciada. Patojos, pero ¿por qué Sección ustedes no D, migran o D. por qué yo no migro a la sección D? Buenas noches, licenciada. Esta era la Buenas sección noches. C. La sección anterior era la D. Ah, sí, pues. Ajá. Perdonen, Patojos, es que hoy estaba chirmoleada, es que es los viernes y se lo doy al revés. Exacto. Hoy ya. Exacto. Hoy ya tiene calidad de viernes porque mañana es asueto por nuestro desfile bufo, ¿verdad? Bienvenidos, Patojos. Gracias, licenciada. Buenas noches, Buenas noches, licenciada. buenas noches, Jesús. Licenciada. Buenas noches, Eric. Bueno, primero que todo, Patojos, los avisos. Antes van a seguir entrando los demás. Ustedes con el licenciado no tenían trabajos, ¿verdad? No tenían zona acumulada. Sí, No, y a él no, le faltó licenciada, uno. no teníamos nada de zona. Sí, dice, ¿quién dijo que sí? No. Yo sabía que Sí, no. con él entregamos varios trabajos y le faltó agregarnos 2 puntos de ese trabajo. Pero fue Estaba para el hablando primer del primer parcial, parcial. licenciada. Ajá, eso fue para primer parcial. Eso ya pasó, fue el puente Eso. quemado. En el segundo no hay nada. Así es, César. Buenas noches, César. Mucho gusto. Buenas noches, licenciada. Así es, Patojo. Yo tengo entendido que para la segunda unidad ustedes no tienen ningún trabajo asignado, es decir, no tenemos zona. Y recuerden que el segundo parcial es cuando más puntos se juegan, es cuando más necesitan de esa zona, es decir, de un trabajo que les permita a ustedes tener una base para poder someterse al examen y no irse por 40 puntos. ¿Qué tal que de 40 puntos saca 20, saca 18? Ya es muy probable que no llegue a zona mínima. Entonces, tenemos un trabajo, Patojos, o vamos a tener un trabajo asignado para el primer día hábil después de Semana Santa, que es su primer jueves, digamos, de la semana hábil. Entendido que ustedes entran a exámenes, licenciada, pero ¿cómo? Van a tener patojos días para desarrollar el trabajo, pero recuerden que yo necesito también y tengo 15 días y no tienen idea el trabajo que tengo porque debo de subirles su nota de primer parcial y debo subir su nota de segundo parcial, o sea, tengo que examinarlos, pero además subir todas las notas. Entonces necesito que el trabajo lo entreguen a más tardar el día jueves de la semana hábil después de Semana Santa. ¿Dónde la van a subir? La van a subir a Classroom. ¿Cuánto vale? Vale 10 puntos. ¿Cómo la van a hacer? La van a hacer a mano, en hojas bond, en hojas rayadas. La puede subir en PDF. Si no tiene PDF, no puede convertir, súbalo en fotografías. Pero necesito que el trabajo esté subido en Classroom. ¿Y qué vamos a hacer? Ya se los había dicho. Como estamos viendo, si ustedes ahorita vamos a desarrollar a partir del artículo 140 de la Constitución Política de la República. Es la estructura y organización del Estado de Guatemala, pero no podemos hablar en doctrina de una estructura y organización si no sabemos nosotros cómo está organizado y estructurado nuestro propio Estado de Guatemala. Entonces, en las tres páginas de los tres organismos del Estado, en las páginas de Internet, ustedes pueden ubicar la estructura de cada poder del Estado o de cada órgano del Estado. Entonces, necesito. Los organigramas los van a encontrar más o menos así. Usted lo va a desarrollar donde empieza presidente, vicepresidente, ministro, viceministro, directores, secretarías, coordinaciones. ¿Cuántas hojas? No sé, porque si alguien tiene letra chiquita, puede que tenga menos hojas que alguien que tenga letra más grande. Entonces, va a ser la estructura y organización del organismo ejecutivo. Estructura y organización del organismo judicial y estructura y organización del organismo legislativo. Repito, las tres estructuras y organizaciones de los tres organismos de Estado. Lo va a hacer a mano, en hojitas bond, tamaño carta, oficio o en papel rayado, no importa. Lo va a subir en PDF o lo va a subir con fotografías. Solo es válido, Patojos, el trabajo que suban a Classroom. Licenciada, fíjese que no sé por qué no puedo subir y entonces ya tomé las fotos, se las mando a su chat. No puedo recibir eso porque recuerden que el correo es un correo institucional y yo no puedo llevar a nadie con revisión de examen y no estoy obligada a llevar mi teléfono personal a decanatura, por ejemplo, o a la dirección si yo hago una revisión de examen, porque ese teléfono es personal. Entonces,
Si 100 compañeros pueden subirlos y 200 compañeros pueden subirlos, no veo yo por qué dos o tres no lo puedan subir. Eso no es cierto. Pasa que ya les agarra la tarde y no quieren ingresar a la página y estar subiendo los documentos y dicen, ah, mando fotografías. Repito, no es válido ningún trabajo que no sea subido en la plataforma Classroom. ¿Está claro acá? Más claro que el agua. Está claro, Olivia. Muy bien. ¿Hasta cuándo tienen para subirlo? Hasta el día jueves a las 0 horas. Es decir, el próximo jueves hasta las 12 de la noche tienen para subir el trabajo. 2 de la mañana del día viernes no vale. Si usted llega a una audiencia, Patojos, como abogado, 5 minutos, 10 minutos tarde, usted lo van a declarar rebelde o simplemente, si es derecho penal, le van a dictar aprehensión a su cliente. Digamos, de hoy en 15... 10 de Patojos, miren, mejor levanten la manita porque vieran que me cuesta concentrarme aquí en la lectura. ¿Qué manda Eduardo? O Estuardo, creo. Buenas noches, Liz. En este caso lo podría hacer en cartulinas, porque veo que en hojas, si hablamos de organigrama, no creo que... En hojas, oficio o carta, Estuardo, en cartulina no. Hojas, oficio, carta. Si le tarda, si se lleva 5 hojas, 4 hojas para hacer de cada organismo de Estado, no importa. No hay leche. La fecha exacta, perdón, Elina. El jueves después de Semana Santa. Entonces tenemos el lunes. ¿Fecha 20, licenciada? 21 de abril. Así es. 21. 21 de abril. Y recuerden, Patojos, son 10 puntos los que se juegan. No los desaprovechen. No busquen pretextos. Todo es que lo descarguen de las páginas. Se los pueden hasta hacer en grupo y con paciencia y buena letra. Pero no, por favor, yo no los quiero perjudicar. Estoy haciendo, imagínense que voy a tener que calificarles exámenes y trabajos. Pero no quiero, por favor, no envíen mensajes, Patojos, no los puedo leer. Levanten su manita e intervienen. Entonces, no es posible que ustedes no se ayuden. Créanme que las notas de primer parcial no están nada cristianas que se digan. Entonces, a mí sí me apena, no es el objetivo que usted pierda el curso, pero tampoco puedo regalar puntos. Ay, pobrecito Mario, no lo subió, pero los puntos no puedo. No. Quien escribió puede levantar la manita y hablar sin pena. No, nadie escribió, veo que ahí aparecen mensajes, no sé qué. ¿Está claro todo, Pato? Sí, licenciada. Sí, pero fíjense que los mismos contestan y hay 121 acá. Yo ya le conozco la voz a Francisco, ya le conozco la voz a Carlos y los demás, no sé. Sí, Linda, muchas claro, gracias. Licenciada. Sí, licenciada. Licenciada, el jueves 21 tendríamos examen. Perdone, fíjese que yo voy manejando y lastimosamente entré tarde, no escuché las especificaciones de la clase, pero usted está amable. Las van a mandar al chat, Patojos. ¿Quién dijo que tenían examen? Yo le dije a Dulce. Dulce, como usted el trabajo tiene una semana para hacerlo, usted únicamente lo va a subir hasta el día jueves, Dulce. Si usted lo termina lunes, súbalo lunes. Si usted lo termina martes, súbalo martes. Si usted lo termina miércoles, súbalo miércoles. Lo único, Dulce, es que tiene hasta el jueves a las 12 de la noche para subir su trabajo. Tiene toda Semana Santa para hacerlo. Perfecto. Gracias. Mañana lo puede hacer. Haga de cuenta que mañana hay clase y usted mañana hace su trabajo. ¿No le parece? Sí. ¿Verdad? Yo, por 10 puntos, Dulce, Dios mío. Allá en mis tiempos, 10 puntos. Ay, Dios santo. ¿Qué manda Blanca y Eva? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, mi linda, dígame. Es que a mí me cuesta un poco escribir en letra pequeña. ¿Puedo hacerlo como partes? Sí, muñeca. Mire, ¿sí? Es más, organigrama, estructura y organización, organismo ejecutivo. Hoja 1, y no le cupo aquí, hoja 2. Luego yo voy a ir viendo la secuencia. Si usted se lleva 5 hojas en el ejecutivo, mi linda, no importa. Luego va a ser el judicial, se va a llevar 2, otro se va a llevar 4, otro se va a llevar 1 porque su letra es chiquita, no importa. Pero tiene que ir en orden, no me vaya a chirmolear
una del ejecutivo, una del judicial, y como Dios le va ayudando, ¿verdad? Eso sí no. Porque ya me la han hecho. Así no, así no. Con una consulta, licenciado, perdónenme. ¿Le manda, Eva? Fíjese que, como usted estaba comentando ahorita, de que tenía que subir notas del primer parcial y eso. Uh-huh. Fíjese que en mi primer parcial había una discrepancia con mi carnet. Yo le mandé el correo y le notifiqué al licenciado, pero creo que no hizo el cambio. Entonces, ¿puedo enviarle un correo a usted para indicarle? Por favor, Eva, mire. Las notas, recuerden, cuando uno sube a la cartelera virtual las notas, yo lo hago con nombre, nunca con número de carnet. Entonces, si sus dos nombres, Eva, no puede ser que hayan dos Evas García con dos nombres, con dos apellidos, o un nombre o dos apellidos, o uno y uno, no sé, que sean iguales. Entonces, si su número de carnet, usted es Eva García, pero el número de carnet es 1900, por ejemplo, y aparece como 2000, ese yo, a mí en el sistema no me aparece así. Entonces, no tenga pena por eso. Muy bien. Entonces, pero si fuera el caso, no se preocupe, que Control Académico, el licenciado Dick, es muy eficiente y él me hace el cambio, igual el ingeniero Monroy. Muy bien, muchas gracias. Entonces, que quede aquí en autos, diríamos los abogados, que no se admiten trabajos más allá del jueves 21. ¿Puedo comenzar con la clase, Patojos? Viendo entonces ya... gracias, Carlos. Viendo ya entonces en materia, y para los que estaban aburridos de ver tanta doctrina, hoy sí vamos a ver entonces la Constitución Política de la República. Y creo que uno de los que estaba como aburriditos era Francisco. Francisco, buenas noches. Francisco ya quería él entrar en materia del Estado de Guatemala, lo cual es totalmente entendible, ¿verdad? Está tan aburrido con doctrina. Francisco, buenas noches. ¿Está Francisco por acá? Antes Juan Carlos levantó la manita, creo. Juan Carlos. Sí, muy buenas noches. Juan Carlos. Es mucho gusto, licenciada. Era la misma inquietud que el compañero que le había hecho la pregunta. Ah, muy bien. Yo creo, logré escuchar que las indicaciones usted las iba a publicar en Classroom. Es que mi dispositivo no tenía esta aplicación, entonces en lo que se instaló e ingresé, usted ya había dado las directrices. Ah, pero no tenga pena, Juan Carlos, yo lo voy a comunicar en el chat, y si no, en Classroom, yo se los dejo hoy a más tardar en la noche, no tenga pena. Gracias, muy amable. Bueno, entonces, ¿está Francisco conectado o no? Comenzamos, Patojos, el Estado. Yo sé que han venido escuchando ideas y tenemos entonces esa carga doctrinaria de Estado, pero aterrizando qué es Estado. Necesito, para empezar, que nuestra definición de Estado esté justamente en el acápite de la Constitución Política de la República en su artículo 140. Ya que tengo en pantalla a Juan Carlos, artículo 140. Leamos el título, por favor, título tercero. ¿Y cuál es el acápite? El Estado. Entonces, leamos, por favor, Juan Carlos, el artículo 140, pero desde el título tercero, por favor. Ok. El Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Muy bien. Juan Carlos, artículo 152 de la Constitución Política de la República y el 141. Primero, para que no se confunda, leamos el 141 de la Constitución y al 141 agréguele ver 152 y leemos el 152. Artículo 141, soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Muy bien. 152, Juan Carlos. Artículo 152, poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo,
fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Irma Herrera, buenas noches. Irma, dentro de todo esto, usted diría, mire, licenciada, aterrizando, esto es teoría del Estado, ¿verdad? Eso es teoría del Estado y yo he visto tanta doctrina, yo no sé ni entiendo nada aquí de nada. Primero quiero que separemos esa teoría del Estado, que no es nada más que la ciencia que estudia al fenómeno denominado Estado. Eso ya lo sabíamos. Tal cual. Si yo le tengo que preguntar, Irma, dígame qué es teoría del Estado en el examen. Bueno, teoría de si apareciera en selección múltiple, teoría del examen, ciencia que estudia el fenómeno denominado Estado, teoría del Estado. ¿A quién le debo entonces yo, Irma, el estudio de esta teoría del Estado? A ese señor alemán, Hermann Heller. ¿Eso ya lo sabíamos? Sí, sí, licenciada. Bueno, hubo un señor alemán, Hermann Heller, que antes se llamaba, Irma, el curso o digamos la disciplina, se llamaba teoría general del Estado. No solo, Irma, teoría del Estado es tan amplio como para que entonces le agregáramos teoría general. ¿Hasta dónde llegaba eso general? Entonces, hacerlo más específico, dijo, no, delimitemos. Teoría del Estado, ciencia que va a estudiar el fenómeno denominado Estado. Partiendo de ahí, Irma, entonces, ¿qué es el Estado? ¿A qué ese fenómeno que me dijeron a mí, que yo voy a estudiar en esta clase que se llama teoría del Estado, más aburrida, peor día viernes, ¿verdad? Día jueves a esta hora, nah. Pero es necesario, ¿verdad, Irma? Tenemos que saberlo. Y dentro de esto, sobre todo nuestra Constitución Política de la República, para que nosotros entendamos, no solo doctrinariamente, sino en la práctica, cómo funciona y cómo se estructura y se organiza nuestro Estado de Guatemala, esos 110 mil kilómetros cuadrados que tenemos, ¿para qué sirven? Porque para el bien común, pues como que no muy nos funciona, ¿verdad, Irma? De conformidad con la clase anterior. Entonces, denme una definición de qué es Estado, Irma, porque en el examen me van a preguntar. La licenciada Andino, seguro y seguro es pregunta de examen, por lo menos tengo mis dos puntos en la bolsita. ¿Qué es Estado, Irma? El Estado es... Es la parte del el Estado es la parte del que constituye como el ente que lleva a cabo la organización de que tiene la soberanía del pueblo. Entonces el Estado se encarga de la organización de los poderes. Me quedo con el elemento que dio de soberanía y pueblo, Irma. Entonces vamos a dar para todos los 35 que estamos conectados, una definición de qué es Estado. Por favor, Patojos, pero necesito, Irma, que si usted tiene su Constitución Política de la República, la escriba allí. Y si no, la escribe en su cuaderno, pero le agrega ver artículo 140, Constitución Política de la República, que es lo que acaba de leer Juan Carlos, los tres artículos. Entonces, Estado, ¿ya? Es una sociedad humana. El Estado es una sociedad humana asentada en el territorio que le corresponde, repito, Estado es una sociedad humana asentada en el territorio que le corresponde, ya vamos a ver el término soberanía, estructurada y regida, por un orden jurídico, creado, definido y sancionado, aquí está el elemento que dio Irma, creado, definido y sancionado por un poder soberano, para obtener el bien común. En ese orden de ideas, entonces, sabiendo que el Estado está estructurado, organizado,
para decirme a mí, mire, sí es cierto, usted se organiza, pero ese nosotros nos organizamos por usted, Poder Ciudadano, y ese soberano del que nosotros acabamos de leer el artículo 141 no es más y nada menos, Patojos, que el pueblo de Guatemala. Nosotros somos el soberano. Pero aunado a ello, nosotros tenemos una idea o hemos tenido, digamos, en nuestra cabecita, que la soberanía, que a nosotros nos violentan la soberanía si los salvadoreños se quieren pasar para acá o si los hondureños se quieren pasar para acá. Tenemos o hacemos una analogía de soberanía con territorio, ¿verdad que sí? ¿O me equivoco? Dicen, no vos, que no nos violen nuestra soberanía. Pero la soberanía, Patojos, no son las fronteras, porque el Estado o nosotros, los guatemaltecos, usted, Emmanuel Cortés, que es el soberano, usted ejerce plena soberanía sobre todo el territorio de la República, porque es suyo. Nosotros mandamos. Entonces, vamos, Emmanuel, que está allí ya en pantalla, leamos entonces el artículo 142. Nos quedó claro el 100, vamos a leer el 140. Pero leamos primero el 142, Emmanuel, y le voy a pedir favor a Francisco que me lea el artículo 140. Artículo 142, de la soberanía y el territorio. Fíjese, Emmanuel, de la soberanía y el territorio, o sea que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Es cierto. Una cosa es la soberanía y otra cosa es el territorio. Nunca más entonces vamos a decir que soberanía es territorio. ¿Continúo? Por favor, Manuel, disculpe. Muy bien. El Estado ejerce plena soberanía sobre A, el territorio nacional integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial, en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. B, la zona continua del mar adyacente al mar territorial, para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. Y C, los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marino y las existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme a la práctica internacional. Muy bien. Emmanuel, entonces, si nosotros somos el soberano, ¿quién, Emmanuel, o a quién nosotros le vamos a dar una porción de ese poquito de soberanía que tenemos para que este, a su vez, entonces nos represente, Emmanuel? ¿Sería el gobierno? ¿Qué establece el 141? 141... La soberanía radica en el pueblo que delega para su ejercicio el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, ese poder inmediato, Emmanuel, nosotros se lo damos a los tres organismos de Estado en igual proporción. Ni uno ni otro es, Emmanuel es más importante. Ni uno ni otro, ni este, está por encima de cualquier otro. Entonces, no es cierto que nuestro sistema, que es republicano, sea superior o más importante al presidente de la República. A esto quiero llegar. Porque vamos a comenzar a ver ese sistema presidencialista, ese sistema parlamentario versus la República. Un sistema parlamentario, Emmanuel, es en la cual la figura del Parlamento está, o en esta recae la mayor cantidad de actividades, porque el soberano así lo quiso. Entonces, su sistema es parlamentario, allá manda el parlamento, allá dirige el parlamento. En un sistema presidencialista es donde la figura del presidente toma una especial relevancia, en el presidente recae en la mayor cantidad de funciones para administrar, para gobernar y organizar al Estado, y entonces este, nosotros centrados en él. Pero en una república, Emmanuel, donde el señor Montesquieu nos dijo, momento, señores, ni este puede, ni este tener tanta concentración de poder, ni tanta concentración de actividades. Ustedes no pueden con todo. Es como que yo fuera abogada, Emmanuel, y yo le dijera, mire, Emmanuel, yo soy experta en derecho penal, yo soy experta en derecho laboral. A mí, Patojos, pregúntenme lo que quieran de civil, pregúntenme lo que quieran de procesal, pregúntenme lo que quiera de constitucional. No me pregunte derecho laboral, en serio, no me gusta.
Nunca me gustó. Si usted viene conmigo, Emanuel, me dice, mi licenciada, fíjese que me despidieron de mi trabajo, me llevo el proceso, con toda la verdad voy a decir, Emanuel, yo no soy experta en la materia. Le puedo recomendar a un colega que ese sí es muy pilas. Como cuando hay un problema constitucional y dicen un amparo. No, vayan con Silvia Andino, aquella puede. O un problema civil, vayan con aquella, porque su maestría es en derecho civil. Yo derecho laboral paso. Manuel, y además que nunca me gustó, fíjese, ni en la carrera nunca me gustó. Entonces, como no habemos todólogos, esta república nos dice, usted no vaya enfocado, señora, que usted va a manejar todo, que hayan tres funciones, antes determinadas poderes, pero ahora por la doctrina moderna dice, no son poderes, son funciones. Entonces, vamos a ver la estructura. Francisco, buenas noches, creo que Carlos quería participar, Carlos Contreras. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿No? Pensé que tenía duda. Ok, entonces Francisco, José Francisco creo que se llama. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Leamos el artículo 140, Francisco, para ver entonces qué es eso de democrático. ¿Cómo es que voy a entender yo estos conceptos que muy seguro desconozco uno de ellos? El Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Muy bien. Francisco, ¿cuáles son los requisitos, Francisco, para ser diputado al Congreso de la República? Tengo entendido que saber leer. Sí, usted se puede fundamentar con él. ¿Qué más? Contar con una asociación al cargo. No, la verdad que lo desconozco. Bueno, estando en teoría del Estado, no podemos desconocer esto, Francisco. Okay. Fíjese que para ser diputado, Francisco, al Congreso de la República, usted no necesita nada más que ser guatemalteco de origen y estar en el goce de sus derechos ciudadanos. Francisco, leamos el artículo 162 de la Constitución Política de la República, por favor. Ya voy. República para el cargo de diputado. Para ser electo diputado se requiere de ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos como ciudadano. A ver, Francisco, ¿se requiere saber leer y escribir? Sí, no. Nomás no. Ser guatemalteco. O sea, yo tengo que ser puedo ser totalmente analfabeta y yo puedo ser diputada. ¿Cuál cree que es la razón de esto, Francisco? El dinero, no sé, el dinero, la verdad, el dinero. No, ¿cuál es la razón? Primero lo voy a comentar. Ajá. Nosotros tenemos, entonces, para formar un Estado, dos, digamos, órganos, o dos ¿cómo le diría? No órganos. Sí, llamémosle órganos. Un órgano originario, su palabra lo dice, origen, que no es nada más y nada menos que la Asamblea Nacional Constituyente. Como es un órgano originario, origina directamente del pueblo y él crea la norma constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente, y normas de carácter constitucional. También la Asamblea crea la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad de las leyes. También crea la ley electoral y de partidos políticos. También crea la ley de libre emisión del pensamiento y también crea la ley de orden público. Cuatro normas de carácter constitucional que son iguales que la Constitución Política de la República. Si ustedes la abren, van a encontrar que establece Asamblea Nacional Constituyente, invocando el nombre de Dios, nosotros, papá. Y luego tenemos un poder, un órgano derivado. El órgano derivado, el poder derivado, Francisco, no es nada más que aquel que es creado a través de la Constitución para hacer leyes, y ese es el Congreso de la República. Entonces, repito, para crear normas tenemos dos grandes órganos o grandes poderes, que es un poder originario, un órgano originario,
que es Asamblea Nacional Constituyente, y un órgano derivado, que es el Congreso de la República. Entonces, Francisco, cuando ese poder originario o ese órgano originario creó a la Constitución Política de la República, dijo, bueno, ¿qué es lo que representa al denominador común de la sociedad guatemalteca, Francisco? ¿Los profesionales o la gente no profesional, Francisco? ¿Qué es lo que representa mejor a Guatemala? Sí, a nosotros como guatemaltecos, si usted sale a nivel mundial y usted dice, ¿dónde es de Guatemala? ¿Será que nos identifican como un país, como una potencia en educación? Dígase Cuba, que la persona que maneja un taxi es médico, o la persona que hace limpieza es médico. O un país donde, pues, ¿qué porcentaje de la población somos privilegiados, Francisco, de llegar a una casa superior de estudios? Muy pocos. El 2% de la población. Entonces, repito, ¿qué representa a la sociedad guatemalteca? ¿Los profesionales o el analfabetismo, Francisco? El analfabetismo. Muy bien. Fuera representativo entonces, Francisco, si el Congreso de la República, que es el órgano que platicamos la vez pasada, representa por excelencia al pueblo, porque entre mayor número de habitantes tiene un municipio, mayor cantidad de representantes tiene en el Congreso. ¿Qué lo representa mejor? Decir, no, consignemos un grado de escolaridad, que sean abogados todos, médicos, ¿cuántos estarían en el Congreso? Y no es desmeritar a nadie, pero el señor Aldo Dávila representa una gran parte de la población guatemalteca, y digo representa porque él pertenece a una comunidad de personas, los LGTB, que el señor no es abogado, el señor no es médico, el señor no es ingeniero, ¿o sí? Y no es que esté mal, por el contrario, esa forma de integrarse el Congreso de la República obedece, Patojo, a la representatividad que nosotros tenemos en nuestra población. Por eso es que la Constitución establece sistema de gobierno republicano, democrático y representativo. Nos van a representar ahí como somos nosotros el denominador común de la población guatemalteca. ¿Me explico? Entonces, a municipios prósperos, Patojo, a municipios un poquito más letrados, digamos, quizás los representantes que vayan sean más o menos por ahí. ¿Me explico acá? Si no entienden, me dicen, y yo trato de explicarles de mejor manera, pero lo hago con ejemplos para que quede un poquito más claro. Lo entendimos aquí, ahora sí ya sabemos que si pues no sería representativo, licenciada, si consignamos requisitos que como si los consignan para ser juez, para ser magistrado, ser abogado, tener 10 años de ejercicio, las tablas de graduación que se coloca, de que uno sea docente, que uno tenga proyección social, que usted tenga N cantidad de estudios, para ser diputado no, porque entonces no estaría representado el pueblo ahí en el Parlamento. ¿Claro acá? Sí, licenciada. Muy bien. Siguiendo entonces con el programa, después de haber visto los sistemas de gobierno, las formas de Estado, los grupos de presión, los grupos de poder, tenemos, Patojo, entonces esos elementos que vimos del Estado, les decía, bueno, población humana sentada en el territorio que le corresponde. Esa población humana, hablamos entonces de un término que es indispensable tratar y sigue inmediato en la Constitución, que es la nacionalidad. ¿Y de dónde deriva la palabra nacionalidad? Bueno, deriva del término nación. ¿Y nación de dónde deriva? Nación deriva de nacer. Entonces, nación, nacionalidad. ¿Quiénes somos nacionales? ¿A quién se le llama nacional? ¿A quién se le llama ciudadano? ¿Cuál es la diferencia entre la nacionalidad y la diferencia entre la ciudadanía? Despacio y con buena letra, vamos a buscar voluntarios para leer, pero quiero escuchar a más y no solo a los mismos que están participando siempre. Daniel Zumeta, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Daniel, podemos leer el artículo 144 de la Constitución y ¿tiene su ley de nacionalidad que la pedí la clase pasada?
No, aún no, Lic. ¿Quién tiene la ley de nacionalidad? Daniel, yo la pedí y es objeto de su examen, Daniel. Debería de tenerla. Yo, licenciada, yo la tengo. ¿Noemí? ¿Noemí la tiene? Sí, licenciada. Noemí, hágame favor. Después de que Daniel lea el artículo 144 de la Constitución, usted me lee el artículo primero de la ley de nacionalidad y el artículo segundo, por favor. Está bien. Daniel, leamos el 144 constitucional. Muy bien. Artículo 144, nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala. Agréguele usted, perdón, Daniel, agréguele ius soli o derecho de suelo. Ius soli o derecho de suelo. Es decir, yo soy guatemalteca por derecho de suelo, porque nací en toda la extensión territorial de este país. O puedo ser guatemalteca por el segundo supuesto. Leamos, Daniel. Territorio de la República de Guatemala. Naves, aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se Yusanguini. Se exceptúan los hijos de sangre, funcionarios. ¿Verdad? Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. Bueno, entonces, Daniel, quiere decir que yo soy guatemalteca, ya sea por derecho de suelo o ius soli, porque yo nazca en todo el territorio de la República, o por ius sanguini o derecho de sangre, si no importa que yo nazca en la primera Rinchinchina, yo soy hija de padre o madre guatemalteco, yo voy a ser guatemalteca por derecho de sangre. ¿Estamos acá? Claro que sí, licenciada, bueno, tengo una duda, por lo menos en una adopción, por lo menos porque creo que por acá se dio un caso que una persona extranjera adoptaron a una persona de en la ley mayor. En la ley de adopciones, Daniel, establece que cuando tenemos dos tipos de adopción, la adopción nacional, la adopción internacional. Cuando se dan adopción un niño guatemalteco, incluso se sigue esa adopción por el plazo de 5 años, Daniel, y ese niño jamás, nunca va a dejar de ser guatemalteco, nunca. Es que usted no le pueden quitar su nacionalidad, entonces no sé, no. Ahora, que ese niño vaya a adoptar la nacionalidad del estado donde son sus papás, que eso es totalmente, digamos, otro tema y propio de cada legislación, pero todos los niños, Daniel, van a tener la nacionalidad de sus padres, eso es a nivel mundial. Gracias, licenciada. Pero para el caso de nuestros niños que son adoptados, no solo se les da seguimiento, según la ley de adopciones, por el Consejo Nacional de Adopciones, que es la autoridad superior, por el plazo de 5 años, sino que ese niño jamás deja de ser guatemalteco. Leamos, por favor, ¿quién iba a leer el artículo 1 y 2 de la ley de nacionalidad, por favor? Artículo 1. La nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico político existente entre quienes la Constitución de la República determina y el Estado de Guatemala. Tiene por fundamentos un nexo de carácter social y una comunidad de existencia, intereses y sentimientos, e implica derechos y deberes recíprocos. Artículo 2. Todo lo relativo a la adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la nacionalidad guatemalteca se rige exclusivamente por las leyes de Guatemala. A ver, entonces, Patojos, ¿la nacionalidad se adquiere, se pierde, se suspende? Licenciada, ¿cómo así? Miren, por ejemplo, ¿cuál, Patojo? Yo, su docente, su servidora, yo soy hondureña. Yo nací allá en la República de Honduras. Por ser nacional de la República Centroamericana, yo, al adoptar la nacionalidad guatemalteca, después de adoptada mi residencia y manifestar ante autoridad competente mi deseo de ser guatemalteca, entonces paso a ser guatemalteca de origen, de conformidad con el artículo 145 de la Constitución. Pero yo, de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala y por Honduras, jamás pierdo o perdí mi nacionalidad hondureña. Y les voy a comentar, yo tengo una bebecita ahorita, por cual ustedes tuvieron, digamos, que cubrirles la clase, es guatemalteca. Mi esposo es guatemalteco, o sea, su papá es guatemalteco. Pero la niña está inscrita en Honduras. ¿Por qué? Porque al igual que nuestra Constitución tiene un ius sanguini,
también la Constitución de Honduras la tiene. Entonces dice, esta niña es hija de una hondureña por nacimiento, ella también es hondureña. Ahí dice, ¿qué calidad tiene dos nacionalidades? No, Pato, no es que tenga doble nacionalidad. Eso no existe, porque yo aquí en Guatemala soy guatemalteca y punto, se acabó. Para Guatemala no le importa que yo nací allá en el territorio hondureño, dicen, ella es guatemalteca y punto. Y en Honduras, yo soy hondureña y punto, se acabó. Honduras no reconoce que yo sea guatemalteca, me explico. Entonces, por eso no hay doble nacionalidad. Doble es que yo dijera, no, aquí quiero ser hondureña, no, mejor ahora quiero ser guatemalteca. No se puede. O decir, mire, es que se comete un delito. No, mire, a mí no me juzgue como guatemalteca porque yo nací allá, fíjese. No, usted quiso, ahora guatemalteca y punto, se acabó. Y orgullosa estoy de ello. Entonces, esto para que vayamos entendiendo y digan, ah, sí, pues, la nacionalidad, ¿cómo la puedo obtener? Pero eso sí, si yo cometo actos, patojos, que vayan en detrimento a mí, que yo adquirí la nacionalidad, a mí sí me pueden quitar la nacionalidad guatemalteca, pero jamás me pueden quitar la hondureña. ¿Me explico? ¿Licenciada? ¿Qué manda, Daniel? ¿Y para ahorita, para entrar a su país, necesita algún permiso? ¿Permiso? O sea, ahorita que es nacionalidad ya guatemalteca, o de igual manera ustedes... Allí sí. Ahí sí puedo hacer trampa. Puedo entrar, digamos, entro con mi pasaporte o mi DPI. Yo tengo mi DPI como el de ustedes, color azul. Ya vamos a ver el 145 de la Constitución. O bien, Carlos, entro con mi cédula o mi tarjeta de identidad o DNI, como le decimos en Honduras, que sería como el DPI acá, de las dos formas. Pero les voy a decir, yo allá no me identifico como hondureña. Si para la policía y papeles, yo entrego mi pasaporte guatemalteco. Ay, dice, ya vende patria, me dicen mis primas, y yo, pues, yo soy guatemalteca, yo soy aquí ya. ¿Verdad? Yo ya no vivo acá. Y no pienso ni creo volver a regresar. Que me digan vende patria, pero no es cierto. Es que son otras circunstancias, ¿verdad? ¿Quién iba a leer el artículo 7? ¿Me iba a hacer favor? Va. Entonces, ahora sí, licenciada, mire, ¿qué es eso de ya vamos llegando a la ciudadanía, que es donde les puede causar un poco de confusión, y cómo es entonces que operan ambos términos y por qué están en el programa? Para todos, todo tiene una razón de ser. Vamos a ver, acá con listado, porque si no, los mismos me participan y no puede ser que no, los demás como que no estuvieran en clase. Marco Rosales, buenas noches, Marcos. César Roberto, ahorita doy la palabra. Usted, César, me va a hacer favor de leerme el artículo 7 de la ley de nacionalidad. ¿La tiene, César? Sí. ¿Sí la tiene? Buenas noches. ¿Quién me habla además de César? Marco Antonio Rosales. Hola, Marco Antonio. Buenas noches. Marco Antonio, léame, por favor, el artículo 145 y el artículo 146 de la Constitución, por favor, Antonio. Claro, cómo no. Nacionalidad centroamericanos, de centroamericanos, también se consideran guatemaltecos de origen. También, fíjese, Antonio, también, esa palabrita también es como cuando alguien llega a su casa y usted le dice, mira, ese es mi hijo más grande. Ah, bueno, al rato aparece el otro chinito, ¿verdad? Ay, mira, él también es mi hijo, él también es mi hijo. Entonces, el 144, son guatemaltecos de origen. Antes de eso, la Constitución del 85, Antonio, regulaba la palabra natural. Si yo leo el Código de Notariado, por ejemplo, que es del año 47, regula requisitos para ser notario, ser guatemalteco natural. Yo ahora que doy notariado, les digo a los patojos, tachen la palabra natural y consignen de origen, porque cuando fue hecho el Código de Notariado, no estaba la Constitución del 85, entraba en vigencia en el 86, y entonces antes era natural, pero ahora es origen. ¿Claro, acá? Claro. Muy bien. A los nacionales por nacimiento de la República que constituyen la Federación de Centroamérica, si adquirieren si adquirieren domicilio en Guatemala y manifestar en ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos, en ese caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que establezca en tratados o convenios centroamericanos. Antonio, ¿quién será entonces la autoridad a la que yo, como con nacional de cualquier otro estado, le quiero decir, mire, señor autoridad, yo quiero ser guatemalteca? ¿Qué autoridad será? Y que me va a decir, no tenga pena, tenga, y yo le entrego su nacionalidad. En este caso creo que nos dirigimos al RENAP específicamente, creería yo.
No, pero bueno, Antonio. Primero, un estudiante de derecho no dice RENAP. Perdón. Dice Registro Nacional de las Personas. De personas. Cuando ya sea abogado, se me para enfrente y me dice RENAP. Predio exhibición del carnet, ¿verdad, Antonio? No, mentiras. Es que no lo pueden decir, patojos, porque se acostumbran a decir PDH, MP. No, ustedes tienen que decir Registro Nacional de las Personas. Pero no, Antonio, no es el registro. Lo mismo me dijeron en la otra sección. Ah, lo siento. ¿Alguien sabrá, patojos? ¿Ante migración? ¿Es consulado o no? No es migración, no es consulado, ¿no? Entonces, directamente al Estado de Guatemala, directamente. Al organismo. Pero, ¿Ministerio de Relaciones Exteriores, licenciada? 100 puntos. Ministerio de Relaciones Exteriores. Así es. Entonces, al ministro de Relaciones Exteriores yo le dirijo mi memorial, mi petición, y le digo, mire, señor, yo quiero ser guatemalteca. Es un proceso obviamente administrativo que interviene la Procuraduría General de la Nación, que es quien vela por los derechos del Estado. Recuérdense que el abogado del Estado de Guatemala, ¿quién es? El Procurador General de la Nación. Y el notario es el escribano de gobierno. Entonces, un abogado tiene que ver, esta quiere ser guatemalteca, traiga sus antecedentes penales, traiga policíacos, quién es usted, de qué trabaja, qué hace aquí, que no sé qué. Bueno, yo ya estaba por terminar la carrera de derecho y le fui a decir, mire, señor, yo estudio derecho, yo quiero ser guatemalteca, entonces, si conviene, bueno, sea usted guatemalteca, no voy a molestar aquí a nadie, ¿verdad? Pórtese bien, algo así. Entonces, patojos, a mí, como me la otorgaron, a mí sí me la pueden quitar si yo caigo en los supuestos que establece la ley de nacionalidad. Imagínense que yo despotricara en contra del país, que yo fuera y estuviera cometiendo actos de traición. No sé, váyase de acá, pues, así como cuando lo echan de la casa, ¿verdad? Algo así. Entonces, Antonio, leamos por favor el 146. Artículo 146. Naturalización. Son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Agréguenle que son dos tipos, ¿verdad?, de esta naturalización. Es declarativa y vamos a que lo mejor que nos haga favor la compañera que lo va a leer. Sigamos, Antonio, perdón. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que de los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. La ley. ¿Quién iba a leernos el artículo 7 de la Ley de Nacionalidad, por favor? Licenciada, dice, por favor, Carlos. A los efectos de esta ley, los términos de natural, de origen y por nacimiento referidos a la nacionalidad son sinónimos. El término de nacional por nacimiento incluye tanto la nacionalidad por jus soli como por jus sanguinis. Los términos de centroamericano y de centroamericana comprenden a las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Entonces, César, ¿será que un guatemalteco naturalizado tiene los mismos? Hablamos de naturalizados, César, si no fueran centroamericanos, porque centroamericanos somos también de origen. Hablemos de un colombiano, por ejemplo, César, hablemos de un venezolano, hablemos de cualquier de América del Sur, cualquier América del Norte. Ellos serán naturalizados por la Constitución Política de la República y por el artículo 7. César, ¿podrán optar ellos, si son naturalizados, a ser presidente de la República? No. ¿No? ¿Seguro? Para mí no. Yo, César, a ver, no, digamos, no para mí. Dígame, licenciada, de conformidad con la ley. Voy a analizarlo otra vez. César. Y así, no porque soy la catedrática, ahora va a decir, ah, no, si no, dígame que no. Silvia Andino, César, hondureña por nacimiento, nacionalizada guatemalteca. Ya estoy cansada yo de tanta cosa, digo, no, yo voy a optar a ser diputada de la República, ¿por qué no? Tengo 400 patojos, que por lo menos 400 votos voy a tener, esperando que voten por mí, por lo menos, ¿verdad, patojo? ¿Podría ser entonces yo diputada? Sí, licenciada. Sí, Jeremías, pero vamos a ver al compañero que estaba preguntando. Gracias, Jeremías. Es que él está así, de esos abogados mero incisivo, ¿verdad? No, si lo tomamos como jus soli, o sea, por nacimiento o por sangre, sí podría.
pero yo no soy por ninguno de los dos, dije César. Yo no soy ni por derecho de sangre, porque no tengo ni mi papá y mi mamá son hondureños. Pues. Ni por jus soli, porque yo no nací aquí, César. Yo nací allá en San Pedro Sula, en una ciudad claro. chiquitita en San Pedro Sula, en Honduras. Perdón, Lida, ¿será porque nació en Honduras, pero es parte de la República Federal de Centroamérica? A ver, Miguel. Sí, dígame. No, lo escucho. No, ese era mi comentario, que sí podría optar al cargo, porque nació en Honduras y se consideran que son de origen aquellos países que pertenecieron, que constituyeron la República Federal de Centroamérica. Así es, Miguel, 100 puntos. Entonces resulta ser, por eso hice hincapié cuando el compañero leyó el artículo, también se consideran guatemaltecos de origen. Pero fíjese que por la ley de nacionalidad, en el artículo 7, dice de origen y natural son sinónimos. Entonces, si yo interpreto, Patojos, el artículo 7 per se de la ley de nacionalidad, entonces un colombiano podría ser presidente de la República. Obviamente, nacionalizado, ¿verdad? Un guatemalteco con la nacionalidad, digamos, un extranjero con la nacionalidad guatemalteca. Yo difiero porque el artículo 145 dice, bueno, a los centroamericanos, y eso es entendible, recuerden que todo Centroamérica éramos una capitanía general. ¿Y quién nos gobernaba? Gobernaba Guatemala. Entonces esto es, yo les explico a mis alumnos de preparación de privado, como cuando uno tiene un hijo que no es de uno porque uno lo ha criado. Entonces cuando se va de la casa uno le dice, mira mijo, ahí te acordás que esta es tu casa. Aquí podés venir cuando querrás porque esta es tu casa. Algo así pasa y pasó con los centroamericanos. Cuando nos independizamos en 1823, porque no fue en el 21, dijeron todos los países, vámonos pues, vámonos, qué bueno. Entonces Guatemala dijo, ¿saben qué mucha? Cuando ustedes quieren, ahí vuelven. Esta va a ser su casa. Y les digo, ningún otro país de Centroamérica tiene esta regulación para decir, también es hondureño, también es salvadoreño, los guatemaltecos no, o los centroamericanos, solo Guatemala. Y la razón es que nosotros, aquí en Guatemala, eran quienes, de donde se gobernaba a toda la Capitanía General. ¿Aquí estamos claros? Licenciada, solo me surge una duda. ¿Qué manda? ¿Quién me habla? ¿Juan Carlos o César? Sí, soy yo. ¿A qué manda, Juan Carlos? Sí, en cuanto respecta a lo que usted preguntaba, que si un colombiano podía optar para ser presidente. Uh-huh. Pero fíjese que aquí en el artículo 185 están los requisitos para optar a cargo de presidente y vicepresidente. Ser guatemalteco de origen. Uh-huh. Entonces, bueno, como pero usted, no acaba de leer que para el término guatemalteco de origen natural son sinónimos, pues, Carlos. Exacto, eso era lo que le iba a preguntar. Lo que sucede es que estoy anotando acá en este artículo que tiene, o sea. ¿Quién leyó el artículo 7 de la ley de nacionalidad? Que lo vuelva a leer. Yo les voy a leer el artículo 144. Nacionalidad y ciudadanía. Nacionalidad. Punto. No vamos a entrar a Honduras de otra modalidad. Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas, y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de los funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Nacionalidad. Ya sabemos quiénes son guatemaltecos de origen. Nací en Guatemala o soy hija de papá y mamá guatemalteco. ¿Claros acá? Sí. ¿Cómo equiparo? Marco Rosales, ¿tendrá su ley de nacionalidad ahí, por favor, Marco? ¿Tenés? Artículo 7, Marcos, de la ley de nacionalidad, por favor. Ahorita, licenciada. Artículo número 7. Para los efectos de esta ley, los términos de natural de origen y fíjese, natural de origen. De origen. ¿Y se parece de origen al 144, Omar?
Sí. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y por nacimiento, referidos a la nacionalidad, son sinónimos. Y por nacimiento, o sea, nací aquí, nací, es lo mismo. El término de nacional por nacimiento incluye tanto la nacionalidad por jus soli como por jus sanguinos. Los términos de centroamericano y de Centroamérica comprenden a las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Entonces pregunto, ¿un colombiano nacionalizado optó por su residencia temporal, después por su residencia permanente ante la Dirección General de Migración, luego llevó su trámite de nacionalidad ante la dependencia encargada del Estado, que es Relaciones Exteriores, obtuvo su nacionalidad? Pregunto, ¿puede entonces optar al cargo de presidente de la República? Sí, ahora sí. Sí puede. Pero es que ahora quiero ir a César yo, porque no dijo. No, no, no. No, ¿cómo va a ser eso? Dijo César. ¿Qué es eso? No, no. Pero el agarrar de tus manos. Está bien, César. No, no, no hay pena. Ahora bien, si yo leo, Patojos, el 145 y el 146 de la Constitución, a mí no me hace clic con ese 7 de la Ley de Nacionalidad. Porque el 145 es claro, nacionalidades centroamericanos también se consideran guatemaltecos de origen, lo mismo que el 144. Pero el 46 dice, son guatemaltecos quienes obtengan la naturalización. No está diciendo que también son de origen. No sé si me doy a entender o si la analogía que hago es que no viene hiladito con el 140. El 145 lo entiendo perfecto, se desprende del 144, pero es que el 146 ya no se desprende del 145, ¿me explico? Parece como que fuera un artículo aislado, un término aislado. Pero se los dejo en el tintero y a usted, ahora ustedes ya saben, así pues, ahora qué hora se le ocurre a esta vieja que da teoría del Estado, que dice que es hondureña ese presidente, babos, o ser diputada, la vieja aguantás. Por lo menos ya sé que si obtengo menos de 300 votos, es que ni los patojos votaron por mí, pues, o sea, no, patojos no puede ser. Por lo menos debería tener 300 votos. No tengo la menor idea de ninguna organización política, pero les hago el comentario porque se recuerdan de la señora Patricia Larzú. Sí. ¿Se recuerdan? De la esposa del difunto señor Arzú. Sí. ¿Saben qué nacionalidad tiene ella? Salvadoreña. Salvadoreña. ¿Y para qué cargo estaba postulándose César? Para presidenta. ¿Y entonces, César? ¿Se puede o no se puede? Se puede. Y entonces, si aquella se postuló para presidenta, ¿por qué yo no para diputada? Es que a mí no se me hace ninguna limitación, la verdad. Claro, no tengo la plata de ellos, pues, ni la plata de nadie, pues, patojos. Hoy soy tan trabajadora como ustedes y estoy supeditada a un salario igual que ustedes. Y ya sabemos que para llegar a esos cargos necesitamos no es estar en el derecho de ciudadanos, sino tener plata para darle al secretario de un diputado de un partido y que me ponga entonces en listado nacional o distrital para ser diputada, cosa que apenas, ¿verdad? Uno va pagando sus cositas al crédito, no sacar yo darle un presidente, un secretario de un partido, 300 mil, medio millón de pesos, ¿de dónde? Para empezar, mejor lo invierto. ¿A qué hora si doy al pícaro aquel no me va a postular para nada? No, mejor invierto mi pistito, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ¿qué es ciudadanía? Aquí tenemos en el programa el término ciudadanía. Fíjense, tenemos los elementos del Estado, la población, la nacionalidad, ya la vimos, y ciudadanía. Entonces, luego vamos con territorio. ¿Qué es ciudadanía? Leamos, vamos a ver a quién tengo aquí en pantalla. Kimberly Rojas, ya la vi en pantalla. Patojos, miren, recuerden que su estructura, patojos, de distribución de nota es participación, asistencia y evaluación. En caso de duda sobre si usted aprueba o reprueba el curso, uno se va a estos tres aspectos. Asistencia, participación y evaluación. Es decir, yo voy a evaluar y decir, ah, si no, él me suena. No, siempre va a clases, participa, está atento, por tres puntos no se queda. Ni para retrasada, ni patojos para menos para zona mínima.
traten no solo de asistir a clases, que es bastante obligación, sino de participar. No estamos para estar en calidad de... Y apagan la cámara porque no quieren que los miren, que están viendo tele, están en el chat. Aprovechemos, Patojo, las horas de clase que tenemos, porque créanme que a mí me pagan. Entonces fuera fácil que me regalen el dinero. Ustedes están en el derecho de explotar el curso porque a mí me pagan. Y me pagan porque ustedes están aquí. Si no, yo no estaría y no devengaría un salario. Así que lo más justo para ustedes es que participen. Ciudadanía, artículo 147, Kimberly. Por favor, leamos el 147 y el 148 de la Constitución. Kimberly Rojas, perdón, no dije su apellido. Kimberly Rojas, mi linda, me escucha. Kimberly Rojas, no me escucha. Si gusta, se lo leo, niña. Lo leo yo. Pero Kimberly está en pantalla y yo la estoy viendo. Kimberly, me escucha, mi linda. El mismo problema tenía yo, fíjese, hasta ahora que logré escuchar su voz. No me escucha. Vamos a ver, Erika Noemí, ¿sí me escucha? Sí, licenciada. Buenas noches. A ver, mi linda, leamos el artículo 147 primero y yo tengan los demás su código civil a mano, por favor. Código civil, decreto ley 106 a mano. Gracias. Licenciada, ¿me escucha? Sí, Kimberly, ahora le escucho. Ah, ya la tengo ahí, mi linda. Artículo 147 de la Constitución Política de la República. Kimberly, por favor. Ok, artículo 147 de ciudadanía. Los ciudadanos, los guatemaltecos mayores... Son ciudadanos, Patojo, leamos bien. Perdón. Son ciudadanos, los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establecen esta Constitución y la ley. ¿Alguien que me lea el artículo 8 del Código Civil, por favor? Sí, Nila, yo tengo capacidad. Capacidad, leamos, Miguel. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 10 y 8 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. A ver, Miguel, usted tiene 19 años de edad, usted ¿sí? tiene 15 capacidad. Años de residir y de vivir en Canadá. Le pregunto, ¿usted es ciudadano guatemalteco? Sí, no, ¿y por qué? Sí, lo soy. Tengo capacidad de ejercicio a partir de los 18 años. Así es, primera respuesta, licenciada, sí lo soy, porque no he perdido mi nacionalidad guatemalteca, primero, y dos, tengo 18 años. Pero lo más importante, no hay ningún límite en mi ejercicio de ciudadano. Miguel, misma pregunta. Don Mario Pérez, recluido en el centro penal Pavón, cumpliendo una condena por delito de asesinato de 35 años, ¿es ciudadano? Si no, ¿y qué? ¿O por qué? Pues sí es ciudadano. Uh-huh. Porque tiene los 18 años cumplidos, se tiene más. Y en puntos, cumple con el supuesto de 18 años, eso quería escuchar. Sí, así es. Pero. ¿La otra qué era? La otra pregunta. No, eso sí era ciudadano, sí, ¿no? Sí. Si hubiese alguna condición especial en cuanto a su ciudadanía. Sí, pero no. Bueno, licenciada, no deja de ser ciudadano, sin embargo, exacto, tiene exactamente derechos civiles. Así es, tiene limitada la ciudadanía para ciertos derechos. Amner, ¿él puede elegir? O sea, ¿puede ejercer el sufragio? No. No, licenciada. ¿Puede ser electo? No. No, licenciada. ¿Puede contraer matrimonio, Amner? Sí. Eso sí, no recuerdo, disculpe. Claro que sí. Viera cómo hay de bodas a puños ahí. Bueno. ¿Lo puede reconocer hijos, Abner?
Sí. Claro, ¿lo pueden demandar por alimentos? Sí. Sí, ¿puede otorgar testamento, donación por causa de muerte? Sí. Claro, entonces son algunas limitaciones en derecho, como por ejemplo esta. Siempre, Patojos, que ustedes son expertos en derecho penal, yo no. Yo soy experta en otras ramas del derecho, pero medio me acuerdo, derecho penal. Cuando recae sentencia firme sobre alguien, la primera dependencia, además de ejecución penal, donde se manda el aviso, es al Registro Nacional de las Personas, para que se quede asentada entonces la razón de que él no puede entrar al padrón electoral, porque tiene limitados sus derechos ciudadanos. Ahora bien, vamos con el otro elemento del Estado, que es el territorio. Vamos al régimen entonces administrativo o a la estructura y organización del Estado a partir del artículo 223. Específicamente quiero que me lean el artículo 224. Vamos a ver acá. ¿Quién me colabora? Edgar Morales. Edgar, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Edgar. Leamos el artículo 224. De la Constitución, ¿verdad, Liz? Sí, por favor. ¿Ya? Sí, gracias. Ok, él dice división administrativa. El territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios. La administración será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales, que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Sin embargo, cuanto así convenga los intereses de la nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios, o cualquier otro sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal. Muy bien, entonces, el municipio, o nuestro territorio, Edgar, está organizado en departamentos y estos en municipios. Al respecto de la regionalización, Edgar, nosotros tenemos una ley de regionalización, ¿verdad?, que nos dice qué departamentos comprenden la región norte, qué departamentos comprenden la región occidente, qué departamentos comprenden la región centro y sur del país. Entonces, eso, por favor, Patojo, búsquenla porque nos va a servir en la próxima unidad. Hasta aquí el contenido para su examen de segundo parcial. Recuerden, tienen entonces un trabajo de 10 puntos que ustedes va a defender como gatito panza arriba. No los va a dejar ir, ¿verdad? Porque perfectamente pudiera decirle yo que su examen va por 40 puntos. Y eso no creo que sea muy favorecedor para ustedes, porque, repito, sus notas de primer parcial, Patojos, no están nada bien. De verdad que sí, no está nada bien. Entonces, no es la intención del curso, por lo menos mía, perjudicarlos, mucho menos que pierdan o que se queden sin zona, que pierdan un año por no llegar a zona mínima. Traten, en la medida de lo posible, de hacer el trabajo a conciencia. No porque suban el trabajo tienen 10 puntos. Yo reviso los trabajos. Cuando ustedes quieran revisión, no hay revisión de trabajos, pero yo la doy, para que usted se quede tranquilo en una revisión de examen y diga, no, sí, yo fallé. Pero les rogaría que por favor estudien. Yo siempre hago una especie de repaso antes del examen, entonces nos vamos a organizar para ver qué jueves o viernes tienen ustedes que no tengan exámenes, para que lo programemos y por lo menos tengamos unos 20 minutos, una media hora, para que no vaya totalmente en blanco. Y si no ha asistido a las dos clases donde avanzamos lo a marchas forzadas porque tenía que ser así, por lo menos pida copia, diga, si va a preguntar esto la vieja, uno no entendí, pero dame copia pues aunque sea, ¿verdad? Dos días antes del examen como acostumbramos, y yo les prometo, si es que sí lo hacen, yo los entiendo, Patojos, yo también fui estudiante más de alguna vez, hice eso, ¿verdad? Estudiar dos días antes del examen, no es lo que deberíamos, pero entiendo que somos trabajadores que estudian, eso es lo que somos trabajadores que estudian, y ahorita apuesto mil a uno que están cansados, quizás no tuvieron un buen día en el trabajo, agobiados, con 100,000 cargas que uno trae. Yo misma, les puedo decir, las tengo, yo vengo de un trabajo en el día, pero estamos con toda la intención de salir adelante, y yo de verdad los felicito y los exhorto a que no importa que me fue mal en un examen, yo tengo dos exámenes aquí para poder ganar y sacar este curso de la mejor manera, y cuentan con todo mi apoyo para hacerlo.
pero quiero que entiendan que no les puedo regalar puntos, ¿verdad? No puedo regalar puntos. ¿Qué manda? Con una consulta, ¿usted nos irá a compartir algún material de apoyo para poder estudiar? Ya no a tiempo, Juan Carlos. Ahorita, y ahorita por eso yo me lo llevé patito así, trocito de un trocito, sí, todo con el programa. Lo que sucede es que, como yo sé que no va el caso, pues, tal vez, pero como el licenciado anteriormente, él nos compartió, nos saturó de diapositivas, entonces no sé. ¿Usted quiere diapositivas para estudiar o prefiere que le explique? No, o sea, yo le hago la mención porque sería lo único que podemos, con lo que contamos por el momento, ¿verdad? No, pero si yo le pregunto, defíname estado, yo se lo acabo de decir. Si yo le digo que me den las clases de estado, usted ya lo sabe. Si yo le digo que es la monarquía, usted lo sabe. Si le pregunto las clases de monarquía, usted lo sabe. Si le pregunto qué son sistemas de gobierno, usted lo sabe. Si le pregunto cuál es la estructura del estado, usted lo sabe. Si le pregunto a qué se refiere con o cómo es la estructura del gobierno del estado de Guatemala, de democrático, usted el 141 lo sabe, de soberanía lo sabe. Qué es municipio, ya lo sabe. Si yo le pregunto qué es nacionalidad, lo sabe. Si le pregunto cómo se divide administrativamente el estado, lo sabe. No. Sí, pero eso sea que va relativo con lo que usted nos explicó en la clase magistral anterior y lo de hoy. El viernes, así es, Juan Carlos. Lo que yo le di el viernes y lo que yo le di hoy, más unas anotaciones que lo vamos a discutir, porque no podía hacerlo ahorita, si no, no doy clase. Mire qué hora es. Ya llevo 20 minutos después de las 8, ustedes ya no estuvieran en clase ahorita. Entonces, en esa otra clase que vamos a tener, yo cotejando el calendario, yo les voy a escribir en chat, Patojos, nos conectamos hoy para ver lo que les dio el docente, qué me sirve a mí, que usted se sepa para que estudie, Juan Carlos. No es que no sirva lo que él dio para efecto, que quiero que quede claro, ¿verdad? No quiero faltarle respeto al colega, pero quiero decirles, miren, de lo que él les dio, a mí me sirve que usted se aprenda A, B y C. Y eso es lo que yo le voy a preguntar. Práctico. No me sirve que se aprenda 30 hojas, que estudie 30 hojas y lo más importante no lo va a saber. Por ejemplo, no sabíamos qué era Estado. Y eso es básico. Los elementos de Estado no lo sabíamos cuando es básico. Entonces, aterrizando en el programa, Juan Carlos, lo vamos a hacer así con el material que él les dio o con lo que ustedes escudriñadamente vamos a quitar y decirme esto así, esto me sirve, esto sí, esto no. ¿Estamos ahí? Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Así yo ya tengo una base más concreta con lo que acabamos de ver y lo que vimos anteriormente. Gracias, licenciada. No tenga pena, Juan Carlos. Sí, yo entiendo que están como en laguna, ¿verdad? Decir, y esta señora va a contar aquí y será, ¿verdad? Yo entiendo, porque, y créanme que yo me siento responsable, incluso yo les dije en la facultad, ¿saben qué? Voy a dar clases con la licencia. Paguen, no, porque hay que cubrir la plaza, la contraloría. Les dije, páguenle a alguien más. No me importa si yo doy clases de preparación de privado gratuito. No doy clases para que, se los juro, por la criatura que está allá arriba de 3 meses. No chiste me hacen, pues, dicen, miren, Landino, pues, es la que quería dar clases con licencia. Y sacan chiste. Ahora, cuando un catedrático que no da clases, dice, porque le duele la cabeza, no da clases. Y Landino quería dar clases con licencia de maternidad porque no quería que pasara esto. Se los juro, para mí ustedes son sagrados. Y que yo no permito que nunca ni siquiera nadie me revise exámenes, que no me ayuden, no tengo auxiliares tampoco de cátedra, porque soy muy celosa con mi clase, soy muy posesiva, entonces soy muy celosa con eso, no me gusta que me metan mano ahí, yo no sé qué hicieron y no. Entonces, pero tenía que ser así, Patojos, no podía, pero créanme que hasta me siento responsable yo decir, no estuve con ellos desde el principio y es culpa mía, pero era imposible, no podía hacerlo más, y les créanme que les dije, voy a dar clase, los dije, voy a dar clase, no importa que esté suspendida, voy a dar clase, pero no me dejaron, y les puedo poner aquí al coordinador, que mande Manuel. Disculpe la interrupción, solo quería ver si podría dar brevemente otra vez los lineamientos del trabajo, ya que me costó conectarme porque no tenía la aplicación de Zoom. A ver, Manuel, vamos a buscar en las páginas web del organismo judicial, del organismo ejecutivo y del organismo legislativo, la estructura y organización de cada organismo de Estado. Como vienen en organigramas, ¿verdad, Manuel? Usted lo va a pasar a mano. Miren, las que estudian para maestras hacen unos organigramas tan bonitos, pero si usted no tiene esa habilidad como yo, no importa que esté todo chueco, pero yo necesito que se entienda presidente, vicepresidente y quiénes son los titulares de esas carteras.
Si usted, Emanuel, se lleva 4 hojas en el ejecutivo, usted le va a agregar organismo ejecutivo, página 1, y a cada hoja le va a poner su nombre, le va a consignar su nombre y su número de carnet. Mi nombre no es necesario que lo haga. Si se lleva 3 hojas, bueno. Si se lleva 5, bueno, porque va a depender de su tipo de letra. Recuerde que es a mano. Bueno, luego organismo judicial, en grande, hoja 1, porque segura y seguro y se va a llevar más de una hoja, ¿sí? Y organismo legislativo. Cuando tenga todas sus hojas, va a empezar a subirlo en orden, escaneada, en PDF. Si usted no tiene para convertir en PDF en su teléfono, con foto, Emanuel, foto, foto, y va a subir fotos. Obviamente que se puedan leer. No me voy a poner fotos como una compañera con trampa poniéndole todo el flash para que no se mirara nada y me puso páginas en blanco. Porque hacen de todo, patojos, de verdad. Entonces, cuando tenga todas sus fotitos, Emanuel, usted las sube en orden. Organismo judicial, vea que se vayan todas sus hojas. Luego, organismo legislativo, todas sus hojas. Luego, organismo ejecutivo, todas sus hojas. Con su nombre y número de carnet, cada hoja. Repito, lo tienen para hacer hasta el día jueves 21 a las 0 horas. Si usted lo sube el viernes, ya no vale puntos. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien. Y solo es válido, Emanuel, si lo suben a la plataforma Classroom. Licenciada, que no pude, que no puedo, que mire, que se lo mando a su teléfono. Yo no estoy obligada, le dije, a llevar mi teléfono en caso de revisión de examen a la facultad, si es que se lo mandé a ella. Yo, porque si este teléfono es personal y yo tengo cosas aquí prohibidas, no son mentiras, no las pudiera exhibir allá, ¿verdad? Que el decano mire que tiene ahí, se manda una foto mía muy personal, no se puede. Entonces, no, Pato, por favor, utilicemos. ¿Y usted usa el mismo Classroom del licenciado Pineda? Es el mismo, Manuel. El mismo, el mismo. Muy bien. Gracias, licenciada. Bueno. Licenciada, una consulta. ¿Qué manda, Blanca? ¿Usted no se requirió la ley electoral de partidos políticos, el código municipal? El código municipal, para que ubiquemos ahorita, según el artículo 223, que usted vaya a ver su municipio. ¿Qué es el municipio? En el artículo 2. Ah, bueno. Y la ley electoral nos va a servir para después, Blanca. Ah, bueno. Entonces, para ahorita este, no, mi niña. Ahorita esto, no. Ahorita solo lo que yo le acabo de dar. La ley de nacionalidad, los artículos de la Constitución que vimos, eso sí, Blanca. Ah, muy bien. Y de Classroom había dos links. No, mi linda, el link original que con el que inició el curso, ya lo mandaron allí en el chat. Ah, muy bien. Está bien, gracias, licenciada, muy amable. Muy bien, Blanca. Bueno, patojos, yo quedo entonces a la espera de sus trabajos. Háganlo, por favor, un día de Semana Santa, dedíquese a hacerlo. No deje ir 10 puntos. De verdad, no puedo yo hacer nada si usted no lo entrega. Les deseo una bonita noche, bonitas vacaciones, descansen. A partir de mañana es nuestro día, habrá nuestro desfile de bufo, todos nuestros estados, pues mañana con la chalana, eso disfrútenselo mañana. Miremos el desfile, lo va a ver, lo vamos a pasar, somos San Carlitos, es nuestra identidad, pero por favor hagamos el trabajo también. Hagan de cuenta y caso que el que tienen clase un día y hagan su trabajo despacio y lo entregan. Gracias, licenciada. Feliz noche. Yo sé que es esfuerzo, pero. Gracias, licenciada. 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 Adiós.